olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul del tianguis. Fui al tianguis, fui así rapidito, estuve ahí como a lo mucho una hora. Pero fui con una señora a la que siempre le compro cositas, siempre juguetitos y así. Y hoy tenía peluches, encontré algunos Beanie Babies de Disney Store antiguos. Entonces, bueno, pues les voy a estar mostrando. Algunos son como de inicios de los 2000, lo cual, le duela a quien le duela, ya vienen siendo considerados vintage, retro. Así que bueno, pues empecemos. Y el primero, les digo, estos son de Disney Store. Todos son de esta tienda, de la tienda de Disney. Algunas Disney Store ya las quitaron, al menos la de mi ciudad ya la quitaron. Y bueno, este viene siendo Pluto, es el Turkey Pluto. Dice Beanbag Turkey Pluto. Es de 8 pulgadas, de hecho todos son de 8 pulgadas. Pero sí, vean, está vestido así como de guajolote, de pavo. Es como para Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Y sí, aquí dice Turkey Pluto. Entonces, bueno, pues es este. Y bien, como les digo, este viene siendo de la tienda Disney. El siguiente, y este viene siendo otro Pluto. Y este es de July 4, del 4 de julio, del Día de la Independencia de Estados Unidos. Y vean qué chistoso, en su cola trae la bandera de Estados Unidos. Trae su sombrerito, así también de Estados Unidos. Está bien bonito este. Y bueno, este está así como que sentado todo, así hacia enfrente. Aquel está más como sentado hacia atrás, si lo ven. Y este está más sentado así como de frente. Está bien bonito, pero me encanta el detalle que su colita trae la bandera. Y ese, bueno, dice 4th of July Pluto. So, sí, es el Pluto del 4 de julio. Y ahora vamos con esta pequeñita. Y vean, esta es de Bugs Life, Disney Bugs Life. La cual me encanta. Una de las películas de Disney favorita, si no es que mi favorita, la de Bugs Life. Entonces, me encantó haber encontrado esta. Vean, vean qué bonito. Viene Flint. Y este me encanta. Como les digo, es también de la tienda Disney. Y esta viene siendo con este tipo de etiqueta, dice Disney Store. Y esta viene siendo Rosie Spider, Rosie la araña. Y vean, trae todas sus patitas. Está bien bonita esta. Y esta, como les digo, es de la película esta de Bugs Life. Y bueno, me encanta esa porque les digo que es ahora sí que de una de mis películas de Disney favoritas. Entonces, pues qué padre que la encontré ahí. Y ahora vamos ella. Con este que me encantó también. De hecho, cuando vi este, pensé, lo vi de repente y pensé que iba a ser una víbora. Y resulta que es un cocodrilo, un lagarto. Y este viene siendo igual de la Disney Store. Y es el alligator, el lagarto de la película de Fantasia. So, este está bien padre. Eso es de Fantasia, el musical. Y es este lagarto. Y bueno, aquí dicen Fantasia. So, este es súper raro. Este yo nunca lo había visto. De hecho, hace mucho encontré una, pero creo, si no me equivoco, fue la hipopótamo que está como vestida de bailarina. Quienes conocen ese musical, pues que lo han visto, salen unas bailando y pues sale este también. Entonces, pues qué padre. Este es como súper, súper rare, yo creo, porque yo nunca lo había visto. Pero sí, es de la película de Fantasia y es un lagarto. Y el siguiente es este. Vean este, qué precioso está. Viene siendo un Mickey vestido de calabaza. Y este trae este tipo de tag, dice The Disney Store. Y bueno, dice aquí Mickey Halloween. Está súper padre, ese me encantó. Vean, trae el gorrito así como que es la parte de arriba de la calabaza. O sea, este está bien bonito, me encantan sus zapatos y todo. Eso está precioso, me encantó eso. Y otro de Halloween es este. Y este, si no me equivoco, también ya hace mucho había encontrado uno. Y este viene siendo Goofenstein. So, es Goofy, pero vestido de Frankenstein. So, este está muy, muy padre. Y bueno, pues aquí dice Goofenstein. So, es como el Goofy vestido de Frankenstein. Y vean la forma de la cabeza, el pelo. O sea, este está padrísimo. Y por eso es que está todo verde, porque se supone que es Frankenstein. Pero, bueno, Goofy vestido de Frankenstein. E igual es de la tienda Disney. Este es el tipo de etiqueta que traía este. Como que la clásica. Esta es como que la más clásica. Y encontré otro Goofy. Y es este. Y este Goofy es de Uncle Sam Goofy. So aquí dice Uncle Sam Goofy. So es este. Y bueno, pues este está bien bonito también. También así como que de Estados Unidos. Vean, este trae la barbita. Este está padrísimo también. Me encantó. Ay, pues es que todos están bien bonitos. Pero vean, este trae su pantaloncito, su trajecito, su sombrero. Está bien, bien bonito. A ver, sí. Y este tipo de etiqueta. Y sí, este es Uncle Sam Goofy Beanbag. Y
pues sí, esos son los que encontré en esta ocasión. Déjenme saber cuál fue su favorito. A mí la verdad se me complica porque me gustan mucho todos. Pero creo que la araña, creo que Rosie Spider, creo que la araña Rosie es mi favorita en esta ocasión. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y hay otra parte de otros muñequitos de esos que compré. Quise hacer el video en dos partes, así que bueno, si ya vieron el otro, pues qué bueno que anden acá. Y si no, vayan a ver el otro. Pero bueno, los quiero. Y déjenme saber cuál fue su favorito. ¡Ay, mis hermosos!